Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Estilo Pesca y Caza nada más. Bueno, estamos aquí llegando al terreno ya de cacería. Venimos a los puercos esta vez. Y con los amigos aquí, Fede y el otro amigo. A ver cómo nos va hoy. Aquí también te llevamos un rifle. Él va a andar usando el 270 y yo este 300 Blackout. Y pues ahí también llevamos la 9 por si algún puerco, no sé, se nos viene encima. Algunos son bravos. Y vamos a tratar a ver de cazar algo. Siga viendo el video y un saludo muy especial a todos los suscriptores, ahí los que nos apoyan, los que están llegando recientemente al canal. Un cordial saludo a todos y nos vemos pronto, vamos a seguir. Ahí vamos, buscando a estos puercos. Estamos listos. Ah, brother. Aquí estamos. Con el 270, aquí, ¿qué tal? Ahí nomás. Todo. Vamos a seguir. Vamos para ahí, para para el doc. No, se lo perdió. Así es, no quiso venir, ¿ah? Así es. Ok. Vamos a seguir. A ver cómo nos va con estos puercos. Está feo aquí para andar, mira. ¿Qué, brother? ¿Ah? Me tiré uno yo. Me tiré uno. Y ahora. Gallo, le pega el más grande. Yo buscaba el güerito ese. Me bajó así de frente. Bueno, ahí acaba de caer uno, miren. Miren, acaba de caer. No quiero mostrarle mucho porque tiene mucha sangre, la verdad. Man, un trofeo, brother, esto. Es un trofeo. Está muy grande. Ahí quedó ese, Solís. Ahí quedó, men. Vamos a ir a ver si podemos cazar otro. Ok, dale por ese lado. Déjanos que se vengan. Ahí
250 libras. Un ratito se lo mostramos. Estamos tratando de cazar otra vez ese día. Vamos a seguir. Brother. ¿Pegaste? Voy a ir acá donde el brother Fede. Dice que le pegó a uno. Tiró dos veces, no sé si tiró dos o uno. Vamos a ir a ver aquí. Viendo. ¿Cuánto, brother? Dos, brother. Ay, Ale. Ese está bueno, ¿eh? Ese está tierno, está bueno, ese también. Este está tierno, está bueno. Y el otro, ese colorado. ¿Y ese colorado que está ahí? A ver si lo logran ver ahí, mero en medio. Ahí está uno abajo del árbol. Se echó dos con el 270. Vengo agitado porque vengo desde allá abajo, brother. Así es. Y ahora arrástralo, está feo ahí. Feo, que me ayude por ahí a subirlo para allá. Ok. Ven, para que nos ayude. Ven, para que nos ayude a sacar uno. Por favor. Ahí viene el otro amigo ahorita. Dice que le ayudes allá, porfa. ¿Cuántos tocaste? Dos. Está el coloradito aquí abajo de las ramas. Ahí vienen sacando el coloradito. Ese es el segundo, brother, o a ese le tiraste primero. Este es el primero. Ok. Pesado, ¿ah? Pesado, mira. Mira. Ah, oh, tremendo. Sí, lo puedes grabar bien. Está bonito este. La sangre. Entonces, brother, ¿esos dos te echaste? Ahí quedó. Con el 2. Con el 270, ¿qué 270. Tal? Lo estrenaste hoy. Lo estrenamos. Salió bueno. Salió bueno, ¿ah? ¿Eh? Está bien. Hizo el trabajo. Eso es todo. Así vamos es. A seguir entonces, vamos a ir por el grande ahora. Después que fuimos allá por los dos que tiró el brother, venimos por el que abatí primero, miren. Miren qué colmillazo, bro, mira. Qué colmillazo, me. Me hace que lo vamos a coleccionar esos colmillos. Con el 300 una vez más. Vamos a seguirlo, ahora los vamos a llevar de aquí, los vamos a estar limpiando con los otros dos que tiró el brother. Y le vamos a hacer carnitas, a ver que nos inventamos un mole o algo nuevo ahí. Ahí quedó, bueno, vamos a seguir, siga viendo el video. Bueno, ya nos vamos a casa. Ya lo vamos a estar limpiando, nomás para que se den una idea cómo está ese gran animal de en medio, miren. Wow. Bueno, ya estamos aquí en la casa, mira. Hasta en el bosque lo vamos a llevar. Está grande, ese es una bestia. Mira los colmillos, coloraditos. Hasta en el bosque, brother, lo vamos a llevar. Así es, ¿para qué lo vas a lavar? Grande, mira. Apenas cabe en la cuchara esa del boca de la máquina. Pa. Grandes animales. Súbelo. Está grande ese animal. Oh. No vaya a caer esa cosa encima, ¿eh? Ahí ya.
estamos ya dándole ahora sí, cuchillo. ¿Sí aguantó el boca, brother, eh? Grande ese animal, man. El otro más o menos, pequeñón. Bueno, dijimos que vamos a mostrar algo de cocina. También vamos a hacer algo de cocina. Aquí tenemos la carnita. Acá está el matoncero profesional. Vamos a poner sal ahora. Más que nada sal, para que agarre. Después le vamos a estar poniendo otras cosas ahí, ya que esté allá en el sartén. ¿Tienes en la cocina? ¿Quieres sacarlo? Camaradas, va a rezar. Está, ahorita le vamos a ir mostrando cómo vamos a ir. Vamos a ir cocinando todo esto. Bueno, vamos a echar la carnita aquí. Creo que sí le falta un poquito de aceite, pero eso va a soltar, ¿no? No, esto está... ¿Esto se la pongo? ¿Abierta? No, acá tenemos más. Está quedando ahí esperando. Está esperando. Le mostramos cómo es. Ahí está la banda, ven, con hambre, esperando la carne. Estamos esperando aquí la carnita. Aquí hubo, ¿no? Y va quedando, y va quedando la carnita. Fuego. Ya casi está la carnita, ve. Casi, ya casi, ya casi. Vamos a seguir. Bueno, le vamos a dar el visto bueno. Aquí la carnita, miren. Que ya quedaron las tortillitas. Vamos a ver cómo nos va con salsita, ve. Vamos a hacer un taco. Yo tengo hambre, ¿eh? Vamos a ver. Pero bueno, veo cocida la verdad. Lo mejor. Vamos a seguir. Ahora la van a probar ellos, a ver. A ver qué tal, cómo nos quedaron. Está, pero tremendo, mira. Con salsita. Y aquí le damos una mordidita. Hasta humo le sale. Ya nos van quedando las costillitas. Vamos a poner un poquito de esta salsita. Toque que le vamos a dar. Está la segunda tanda. Ya la volvimos a echar otra vez ahí. Vámonos recio. Ya están quedando, miren, las costillitas. Están quedando las costillitas. Segundo round. Y nos acabamos los primeros. Ya está la segunda. Buenísimo ese olor que está soltando Israel. Buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, Luis. Segundo round llevamos. Ah, segundo round de carnitas. Échale carnita ahí. ¿Qué plata te va a salir? Ah, échale tú, no te preocupes. Bueno, vamos a darle el segundo visto bueno, porque este es otro platillo, pura costillita, miren. Está mejor creo que el primero, no sé. Vamos a poner salsita, taquito, a ver qué tal. Para que se les antoje ahí a todos los cazadores. Vayan por un puerquito también. Muy rico. Bueno, muchas gracias al hermano aquí con el estilo Pesca y Caza. Aquí están los resultados, pues vemos que algo ha aprendido el hermano y sabemos que va a seguir. Éxito. Ahí está la costillita, miren. De lo mejor. Son
Bueno, amigos, gracias. Hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias a todos. Aquí quedamos con la cocina y la cacería de esos puercos salvajes. Gracias a todos los que nos apoyan ahí en diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y un saludo a todos en diferentes países, a los suscriptores que están llegando recientemente. Muchas gracias. Y bueno, ahí vamos a seguir. Oh, se me olvidaba un saludo para Ángel Tadeo, a un chaval allá en Celaya, Guanajuato. Enviamos un cordial saludo allá también a él. Y bueno, aquí creo que va a decir una palabra a la raza de Tierra Caliente. Sí, ahí saludamos a la raza de Tierra Caliente, a todos los que nos ven por allá. Y bueno, gracias, aquí estuvimos con Lore, aquí apoyando su canal. Y estuvimos aquí disfrutando con los muchachos, aquí este puerco salvaje. Saludos para todos, bueno, nos vemos en la próxima.